Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Señor los bendiga, mi hermano. Daremos comienzo a este hermoso servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo haremos orando para pedirle al Señor que nos ponga en comunión y que Él hable a través de este instrumento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero que todo te damos gracias, mi Dios bendito, por la misericordia que has tenido para con nosotros, para tomarnos en cuenta, Padre Celestial, a través de tu palabra. Mi Dios bendito, en este momento vamos a hacer un servicio cortito, Padre Celestial, pero lo queremos hacer en tu nombre. Mi Dios bendito, te pido que tú hables a través del instrumento, Señor. Le pedimos que usted nos ponga la gracia, la sabiduría, Señor, para poder recibir tu bendita palabra. Señor, le pido que usted tome este servicio de principio a fin. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Démosle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, la palabra del día de hoy que el Señor está entregando está en Santiago 4, del versículo 13 hasta el versículo 17. Santiago 4, del versículo 13 hasta el versículo 17. Como título dice, no os gloriéis del día de mañana. Le daremos lectura en el nombre del Señor. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí yo voy a hacer una consulta, mi hermano. ¿Nosotros somos cristianos o somos cristianos ateos? Yo creo que todos somos de repente cristianos ateos. ¿Por qué cristiano ateo? Porque muchas veces todos cometemos ese error en decir, mañana voy a hacer esto. Mañana iré para allá. Mañana voy a comprar esto. O con la plata que me va a llegar de esto lo voy a hacer. Pero nunca decimos si en el nombre del Señor o si Dios quiere, podré hacer esto. Si Dios quiere, podré ir para allá. Si Dios quiere, podré comprar esto. ¿Verdad? El apóstol Pablo, en Filipenses, cuando lo escribe, le dice a los filipenses, yo espero en Dios poder enviar a Timoteo. ¿Qué quiere decir eso? Yo espero en Dios. Es decir, si Dios quiere, yo voy a enviar a Timoteo. ¿Verdad? Que si Dios quiere y es su voluntad, yo enviaré a Timoteo para que esté con vosotros. Porque nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Dios
Nosotros no tenemos que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, porque el Señor ya lo tiene predeterminado. Cuando nosotros queremos pedir, cuando nosotros le pedimos, por eso que cuando nosotros le pedimos muchas veces, ¿verdad? Pedimos y pedimos mal, como dice la palabra, porque no pedimos lo que es la voluntad del Señor. El Señor también en la palabra nos dice, bástate de mi gracia. O sea, confórmate con lo que yo te estoy dando. Porque yo sé que si te doy más, te vas a ir, te vas a alejar de mí. Porque si nosotros tuviéramos la convicción de lo que tenía el siervo Job, ¿qué fue lo que le dijo el diablo a Job? Le dijo bien claro, ¿verdad? Él te bendice, Él te alaba, Él te glorifica, ¿verdad? Pero porque lo tienes bendecido. Déjame probarlo. Déjame probar si es verdad que Él te alaba, te glorifica y te ama como te dice, no estando bendecido. Y el Señor, ¿qué fue que le dijo? Haz lo que tú quieras, pero no le toques el alma. Y Job, ¿qué perdió? Perdió familia, perdió hijo, perdió todos los bienes, tuvo enfermedades y aún así decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el Señor. Pero resulta que nosotros cuando le pedimos, ¿cuántas veces hemos escuchado de que hay hermanos que recriminan o están molestos contra el Señor porque el Señor no les contestó lo que ellos querían? Porque el Señor no hizo la voluntad de ellos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo comparado al Señor? Yo no soy ni siquiera el dibujo que me deja un lápiz pasta cuando yo lo dejo caer en una hoja. Así de insignificante como ese dibujo, soy yo ante la presencia del Señor. Por eso que era la pregunta al principio. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos cristianos? ¿O somos cristianos ateos? Porque el ateo, ¿qué es lo que hace? Aquí quiere decir la pregunta. El ateo todo lo hace por inercia, todo lo hace porque él puede, todo lo hace porque muchos ricos dicen, lo que tengo en el bolsillo es lo que a mí me manda, ese es mi Dios. Y todos muchas veces lo hemos hecho. Oye, mira, ¿sabes qué? Para el 18 nos vamos a juntar, vamos a hacer un asado, vamos a estar juntos. ¿Y qué pasa si el Señor dice que no? ¿Ah? ¿Por qué no podemos ser como el apóstol Pablo? Yo espero en Dios poder hacer esto. Yo espero en Dios. Y de hecho que nosotros siempre que hemos dicho y siempre lo hemos hecho, cada vez que nosotros vamos a hacer un trámite y decimos, Señor, si es tu voluntad que salga bien, o Señor, te invito, vamos juntos a trabajar. Acompáñame, anda conmigo. ¿Acaso las cosas no salen bien? Por eso nuevamente le hago la pregunta. ¿Qué es usted? ¿Un cristiano o un cristiano ateo? Tampoco no es tan solo llegar y decir, Señor, ¿cuántas veces no hemos llevado algo a la boca para comer y ni siquiera hemos dado gracias? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a la mesa? Incluso hemos estado con hermanos de la iglesia sentados en la mesa. ¿Y qué hacemos? Un cristiano ateo. O sea, vamos comiendo. Pero ¿quién le da gracias al alimento que el Señor nos colocó en la mesa? ¿Quién bendice el alimento que está en la mesa? Por eso que dice, no gloriéis del día de mañana. Mañana voy a hacer esto. No, mi hermano, a lo mejor más rato viene el Señor y se lo lleva. Si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto. Si es la voluntad del Señor, podré ir para allá. Si es la voluntad del Señor, podré tener esto, que es mi sueño. Pero que no se le olvide que el tiempo del Señor no es el suyo, ni tampoco el mío. A mí me gustaría ahora tener solución, hacer esto, ir para allá, y no, pero si el Señor no le place, ¿qué saco yo con decir que sí? Mis hermanos, esta es la palabra que el Señor hoy día nos ha entregado. Y que no se le olvide la pregunta. La respuesta la tiene usted. ¿Qué es lo que es? ¿Un cristiano? ¿O es un cristiano ateo? ¿Ok? De ahora en adelante ya sabemos qué tenemos que hacer.
como el apóstol Pablo, yo espero en el Señor. O lo que todos estamos acostumbrados a decir, si Dios quiere, podré hacer esto. Que el Señor bendiga esta palabra, que la pueda colocar en nuestros corazones. Ahora oremos y démosle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios bendito, por tu bendita palabra, mi Dios. Yo también muchas veces he cometido el error de decir voy a hacer esto sin antes consultar si es tu voluntad, Padre celestial. Padre bendito, te pido con misericordia que usted nos acostumbre que todo lo que hagamos y todo lo que tengamos que hacer siempre sea en tu nombre, pidiéndote tu voluntad, Padre Celestial, porque tú eres el Dios soberano, Padre bendito, todo, nosotros no tenemos nada que decir qué tienes que hacer, si todo tú lo haces y cuando lo haces perfectamente. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendita palabra, por haber estado con nosotros, bendícelo, Señor, guárdanos, Padre Celestial, y te pedimos con misericordia que también pase luego esto para poder juntarnos y alabar tu nombre en cada uno de nuestros templos. Favores que te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, mi hermano. Un gusto haber estado con ustedes. Sigo orando para que el Señor pase esto y nos podamos juntar. Un abrazo y que el Señor los bendiga a todos. El oro y la plata no me han
gloria a Dios. Todos juntos glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.